¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puede ser especulado que ustedes van a viajar solos, independientes, cada uno? Sí, po. Sí. Al parecer no puede viajar en Lanker, ¿qué? Juntos. No, lo que pasa es que porque el evento la tiene cerrado hace bastante tiempo. Sí, le puedes decir chao. Chao. Dice que, bueno, chuta, perdón, que el evento lo tiene cerrado hace como 3 meses, entonces el pasaje mío lo compramos hace 5 días atrás, entonces por lo tanto por eso me voy en una línea aérea separada. Quenita, juntas, ya subimos que andaban comprando los regalos de Navidad. Sí, pues toda la semana comprando regalos para nuestra familia. ¿Qué son, amigos, nuevamente? Somos 7 meses. ¿Estás a tu familia? Está todo bien, estamos comprando regalos. Oye, sí, yo conozco a Mario. Sí, una junta también de eventos, ya son varios los eventos que están haciendo juntos. Bueno, yo voy a acompañarla ahora porque ella tiene cerrado hace, bueno, como dije antes, 3 meses. Y yo la voy a acompañar ahora. ¿Qué te parece que se esté especulando que estarías con Adriana Barrientos en Ovalle, supimos? Ayer lo dementiste, dije. Bueno, pero ayer hablamos los dos y hablaste con la Kiana también. Ella te dijo que estábamos en el Alto de las Condes comprando los regalos para nuestros respectivos familiares. Y con la Adriana hace muchísimo tiempo que nuestra amistad se quebró. No hay vuelta atrás y a la Ariana no la soporta. Entonces. ¿Y Ariana con el ex de Kenita? No es tema mío y no me interesa tampoco. ¿Qué te parece que se le esté involucrando a otro hombre? Al parecer estaría emparejada, sería tongo, ¿no es verdad? No sé, ojalá que encontró a alguien para que de una vez por todas se olvide de Pinto, porque yo creo que sigue enamorada de él. ¿Has vuelto a hablar con tu amigo Zafrada? Mañana inaugura una discoteca en Viña del Mar. ¿Qué te parece? No he podido hablar con nadie. ¿Te separaste de él ya, definitivamente? No. ¿Ya no son amigos? Sí, somos amigos, pero desde que salí de pelotón no he vuelto a hablar con nadie de mis amigos que tenía en ese momento. ¿Y dijeron que se nos pegaba en la misma habitación, en el mismo hotel? En el mismo hotel, obvio. En la misma habitación. ¿De dónde sacaron eso, no? No, lo contaron y es muy buena fuente. Ah, muy buena fuente. No tengo idea. La verdad es que no, yo estaba preocupado del tema del...